Una emotiva y exitosa jornada fue lo que imperó en la función inaugural del boxeo profesional en la Arena Coliseo de la ciudad de La Paz, bajo la promoción de Edulfo Castillo, al tenerse como resultado 3 knockouts efectivos en el primer episodio, un knockout técnico, un empate y 3 decisiones de los jueces. Asimismo, una buena entrada de fanáticos al inmueble deportivo logró que, no obstante la fría noche, el ambiente se tornara calientito y con muchas emociones que normalmente brinda este espectacular deporte de los puños. El primer combate de la velada fue la muestra de lo que presenciarían los fanáticos cuando apenas se acomodaban en sus asientos, ya que Samuel Sammy Bendía ni siquiera se despeinó para imponerse por la vía del cloroformo en el primer round al cabeño Cristian Mora. En la segunda confrontación fue Ramón Corral quien, en los 6 asaltos en que se pactó la pelea, doblegó por decisión mayoritaria y sorprendiendo a Alberto Mulato Ruiz en peso super gallo. Por su parte, Raúl El Marisquero López, aunque batalló los 6 episodios, hizo lo suficiente para imponerse a la Hormiga Bañaga, también en división super gallo. La cuarta pelea de la noche fue a favor de César El Pollo Reyes, quien apenas en el primer capítulo terminó con las aspiraciones de José Cangrejito Camacho por la vía del knockout efectivo. En otro resultado de la función, Jonathan Pérez de La Paz superó por la vía de la decisión unánime al cabeño Joari Martínez. César Lucero y Gabriel Gabarain sostuvieron excelente intercambio de metralla sobre el ring y brindaron gran espectáculo al terminar empatados en los 4 asaltos de duración del combate. El otro fue la semifinal y uno de los combates más esperados, el llamado novato sensación del boxeo subcaliforniano Patricio El Picudo Moreno, fue un claro dominador a base de golpeo, en especial a las zonas altas, a toda la humanidad del comundeño Alejandro Sama Valladares, quien nunca pudo descifrar el estilo del paseño, teniéndose que detener el desigual pleito en el séptimo por parte del manager de Osama, quien ya no sentía lo duro sino lo tupido de parte del Picudo Moreno, a quien le decretaron a su favor el nocaut técnico por falta de combatividad del más experimentado rival y ex campeón nacional. Con este resultado es claro que el Picudo está en ascenso franco rumbo a una oportunidad de algún título nacional o internacional en el presente año. Finalmente, otro peleador paseño que demuestra que está empeñado en recuperar el título mundial es Raúl El Rayito García Irales, quien en poco menos de 3 minutos, es decir, en las postrimerías del primer episodio, no batalló casi nada para imponerse por nocaut efectivo a Ricardo El Rocky Armenta, a quien derribó en par de ocasiones para escuchar el conteo de rigor del tercero sobre la superficie. El Rayito, en lo poco que tuvo oportunidad de lucirse, demostró que toma a conciencia cualquier compromiso e incluso que con ello va en serio rumbo a una oportunidad mundialista. Fue así, con agradable función que se abrió y con buenos augurios también la temporada boxística 2014 en la Arena California. La Liga de Béisbol de Primera Fuerza Paz Cortés Márquez prepara ya su primera temporada 2014, que está prácticamente a la vuelta de la esquina, y por lo pronto el pasado fin de semana organizó una serie de 2 partidos entre los equipos Marineros de Puerto San Carlos, participantes de la Liga de Primera Fuerza de Ciudad Constitución, y los bicampeones de la Liga Paz Cortés Márquez Electricistas del Suterm, ambos cotejos realizados en el Estadio Arturo Senal. El primer juego fue ganado por los sindicalistas paseños con paliza de 9 carreras contra 1, contando con el efectivo picheo ganador de Cristian Solís Camacho, mientras que en el segundo cotejo los Marineros comundeños empataron la serie imponiéndose con pizarra de 7 carreras a 6 en lo que fue emocionante confrontación. Ignacio Lugo fue el pitcher que se llevó la victoria y con el descalabro cargó Francisco Cosío, sobresaliendo por los perdedores Federico Lugo de 5-2 y por su turn Carlos Ibarra de 5-4, así como Enrique Rojas e Ignacio Flores, quienes conectaron sendos cuadrangulares de línea espalda con espalda, pero no fueron suficientes para ganar el juego. Cabe mencionar que la Liga Paz Cortés Márquez contempla inaugurar su primera temporada 2014 a mediados de febrero. Por hoy esto ha sido todo, muchas gracias por su atención, hasta la próxima.